Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por asistir a este panel con estas tres profesoras, investigadoras, mujeres universitarias tan importantes para la vida académica de nuestra universidad. El día de hoy vamos a empezar con esta charla sobre la transversalización de la perspectiva de género en la UNAM, retos y experiencias. Contamos con tres universitarias muy destacadas. Primero que nada, menciono a la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Doctora Tamara, muy buenas tardes. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? También contamos con la presencia de la maestra Leticia Cano, es la coordinadora actual de el CACS. Profesora, muy buenas tardes. Muy buena tarde a todos. Gracias, doctor Tafoya. Saludos. Saludos. También contamos, por supuesto, con nuestra directora, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctora Carola García. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Y también contamos, por supuesto, con la doctora Marifrance Rodríguez. Ella es directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias por invitarme. Un gusto. Hola a todas y todos. Bueno, pues este panel lo ideamos en torno a las actividades del 8 de marzo, tan importantes para la transición a la vida democrática en nuestro país. Tan importantes esas actividades para la vida y libre de violencia de género en nuestro país y, por supuesto, en nuestra universidad. Hay muchas actividades que se han realizado, muchos paneles, conversatorios, coloquios, seminarios. Hay una cantidad impresionante de actividades que la universidad ha realizado, las distintas facultades, dependencias, colegios, preparatorias también, maestras y maestros, y por supuesto, muchísimas actividades que han realizado también las colectivas en nuestra universidad, colectivas de distintos tipos. Consideramos en el Centro de Estudios Sociológicos importantísimo discutir en torno a las actividades del 8M, discutir en torno a temas que tienen que ver con la violencia de género, con la erradicación de la violencia de género. Y en particular pensamos que es muy importante hablar de un tema, de una problemática, de una temática que es transversal en nuestra universidad, que es urgente, que es necesaria poner en discusión y que tiene que ver con las experiencias, los retos, lo que la universidad y sus dependencias ha realizado en torno a la transversalización de la perspectiva de género en nuestra universidad. Transversalización, en efecto, que tiene que ver con planes y programas, pero no solo eso, tiene que ver también con el ámbito administrativo, por supuesto, el ámbito laboral, el ámbito sindical, el ámbito de las prácticas académicas, el ámbito de las relaciones académicas en nuestra universidad. Y bueno, pues ahora invitamos a nuestras cuatro panelistas para hablar sobre sus experiencias, los retos que ellas encuentran en este ámbito, sobre todo considerando que ustedes están en ámbitos de dirección, en ámbitos de intervención sumamente importantes. Nuestras panelistas son del ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales, antropólogas, tenemos a geógrafas, tenemos a trabajadoras sociales, a comunicólogas, y esto es muy importante para nuestra universidad. Sin más, si están de acuerdo, empezaremos nuestro panel abriendo una primera intervención con la doctora Tamara Martínez, a quien presento muy rápidamente, de manera breve, si se puede, porque tiene un currículum muy amplio, la voy a presentar rápidamente. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, con maestría y doctorado en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Actualmente es profesora ordinaria de carrera titular B, tiempo completo, definitiva en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Dentro de la UNAM ha ocupado cargos de funcionaria como Secretaría General de la ENES en Morelia,
2012-2016 y también fue directora de la misma escuela de 2016 a 2020. Ha participado en diferentes cuerpos colegiados de la universidad, en el Consejo Técnico de la ENES, en el Consejo Universitario de la UNAM, desde la Comisión Especial de Equidad de Género, la Comisión Especial de Seguridad, así como cuatro consejos académicos de área de desde distintas comisiones. Tiene una antigüedad académica de más de 15 años, a lo largo de los cuales ha impartido cerca de 26 cursos o más a nivel licenciatura y 4 a nivel de maestría en el área de las ciencias sociales. Actualmente forma parte de la planta de tutores del posgrado en antropología, el doctorado en geografía, posgrado en ciencias de la sustentabilidad y de la maestría en docencia para la educación media superior. Sus líneas principales de investigación son la migración, la familia y el género, continuidades y transformaciones de la vida cultural, identidades, construcción de los imaginarios sociales, así como los afectos y las subjetividades. Respecto a su gran trayectoria de investigación, ha publicado 5 libros en los que ha participado como autora y otros como coautora, por supuesto, además de 16 capítulos de libros y 12 artículos académicos. Entre sus distinciones y premios obtenidos se encuentran ser miembro del Sistema Nacional de Investigación, el SNI, mención honorífica al premio Fray Bernardino de Sahagún en la categoría de tesis de maestría en el campo de antropología social, una participación muy destacada en el premio Psicología Coatlicue 2008, candidata a premio Stefan Kopf para la mejor tesis de doctorado en el CIESA 2009. Ha sido asesora de tesis, ganadora de segundo certamen estatal de tesis con perspectiva de género a nivel de la licenciatura de gobierno del estado de Michoacán, entre otras distinciones que tiene, y actualmente es la coordinadora para la igualdad de género en la UNAM. Yo estoy muy agradecido que la doctora Tamara haya aceptado participar con nosotros. Y bueno, sin más le damos la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en esta mesa que ha sido organizada por el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues saludo con muchísimo gusto y además pues manifiesto mi enorme felicidad y cariño de estar aquí compartiendo mesa con la doctora Carola García, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también con mis colegas, Mari Frances Rodríguez, la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, que también pues compartimos este caminar y que vamos a estar compartiendo estas experiencias, y por supuestísimo con la maestra Leti Cano, la coordinadora del consejo y pues amiga de varias batallas y de varios caminares también aquí en la universidad. Y por supuesto, doctor Edgar Tafoya, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos y nuestro moderador, pues muchas gracias por la invitación directa y pues por el interés también mostrado desde el centro, desde tu coordinación, pues como bien lo comentabas tú en esta temática. Y bueno, pues para mí es un gusto participar justamente en el foro en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, yo le llamaría, la ONU lo estipula de la mujer, pero creo que es fundamental decir pues que no es solamente una categoría homogénea ser mujer, sino somos las mujeres y toda esta diversidad. Y bueno, pues justamente un espacio como hoy, como el 8M, pues nos permite conmemorar, es decir, hacer memoria en colectivo, al resaltar la importancia y reconocer el papel que han tenido las mujeres a lo largo de todos los tiempos, y dicho en positivo, resaltar su labor en todos los ámbitos de la vida pública y privada para lograr derechos, presencia, participación en igualdad de condiciones, como ya lo hemos escuchado a lo largo de todas las actividades que se han ido desenvolviendo en el marco de este día. Y por ello, considero muy necesario destacar lo que la UNAM hace en esta materia. Por ejemplo, pues desde la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, que aunque nace hace 2 años mediante un acuerdo rectoral, la CIGU es el resultado de esfuerzos y de acciones que han logrado nuestras antecesoras universitarias. Pensamos en Rosario Castellanos, Graciela Hierro, Marcela Lagarde,
entre muchas otras luchadoras universitarias que han logrado edificar e institucionalizar entidades de la UNAM abocadas a la labor científica, crítica y propositiva a todos los niveles, como han sido, por ejemplo, el CIEG, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CEICH, el CRIM, las facultades e institutos donde académicas, especialistas principalmente, han realizado muchas acciones para lograr una mayor igualdad y, por supuesto, todo el trabajo y lucha de las mujeres jóvenes estudiantes de la UNAM, que han priorizado en la agenda universitaria y nacional la erradicación de diversas formas de violencia contra las mujeres. Y a 2 años de ardua labor en esta coordinación, nos sustentamos en los ejes que se observan, que ustedes van a observar en la filmina. Ojalá que se pueda ver la presentación. A ver si viene. Les cuento, creo que no se puede ver. Les voy platicando en lo que tratamos de conectar la presentación. Son 9 ejes: transversalización e institucionalización de la política institucional, prevención e intervención comunitaria para la violencia de género. Aquí están ya. Son estos 9 ejes en donde nos estamos sustentando nuestro quehacer cotidiano. Y brevemente les voy a comentar algunas de las actividades que se han realizado en alguno de estos ejes. Respecto a la prevención de la violencia, estamos convencidas de que partir de un trato y relaciones igualitarias, pues se logra eliminar la discriminación. Y esto nos permite también modificar nuestra realidad, es decir, nuestras acciones impactan en la prevención de la violencia y a su vez esta prevención contribuirá a la eliminación de la misma. Y nuestra labor en la CIGU consideramos que es articuladora y colectiva. Buscamos articular a todas las instancias de la UNAM para que participemos en permear políticas institucionales con perspectiva de género, por ejemplo, en la Oficina de la Abogacía General y la Defensoría de los Derechos Universitarios, se elaboraron los lineamientos para la aplicación de los principios de taxatividad y proporcionalidad, con la recomendación también al mismo tiempo de la Comisión Especial de Igualdad de Género de nuestro Consejo Universitario, que nos ayudó para que fueran publicadas en la Gaceta de la UNAM en diciembre del año pasado. Y con esto nosotros como CIGU acompañamos con un manual abierto al público en general para la implementación de estos lineamientos con el afán de apoyar a la comprensión de lo mismo. Otra área de trabajo cotidiano es el acompañamiento que hemos dado a las entidades y que seguiremos dando a las entidades de la UNAM que viven conflictos por motivos de género. Nos es fundamental en nuestra labor porque nos permite escuchar, conocer las preocupaciones y las necesidades de quienes se manifiestan, donde además observamos que no solo se trata de una temática que alude solo a las mujeres, también hay muchas personas que forman parte de la diversidad sexogenérica y de hombres, y así en conjunto diseñar estrategias que permitan solucionar y trazar caminos para lograr la igualdad. Una labor de apoyo también para nuestras comunidades universitarias desde la coordinación es la implementación del programa de personas orientadoras, hoy denominadas personas orientadoras comunitarias. Las conocemos como las POC. Y hoy contamos con 122 personas POCs, siendo figuras que promueven la igualdad sustantiva y dan acompañamiento de orientación a quienes así lo han requerido dentro de las entidades universitarias. Y es que consideramos también muy importante continuar capacitando y fortaleciendo esta figura. Esta figura viene también, antes estaba en la Oficina de la Abogacía General y con la creación de la CIGU forma parte de nosotros con una nueva estructura de orientación comunitaria. Y bueno, pues la CIGU también, escuchar a todas las voces nos es imprescindible, porque sumando opiniones, perspectivas, podremos transformar nuestra universidad. Y por ello es que estamos convencidas que es muy importante comprender también la masculinidad desde un punto de vista interrelacional. Es decir, vemos que los compañeros hombres están en el centro del problema muchas veces, desde la repetición de las masculinidades patriarcales o hegemónicas, pero también consideramos muy importante que son parte esencial de la solución y así alcanzar en conjunto esta igualdad y una vida libre de violencia. Y para ello es que contamos con el Programa Integral de Trabajo con Hombres como una de las estrategias principales de transformación de las relaciones de género universitarias.
estamos avanzando y con gusto les comparto que pronto apoyaremos para canalizar ya a hombres que han sido señalados o que han ejercido cualquier forma de violencia por razones de género, o bien que quieran reflexionar sobre su masculinidad y cómo ser parte de esta transformación mediante la disposición de estos espacios de intervención comunitaria con profesionales en perspectiva de género y en enfoques críticos sobre masculinidades, con el fin justamente pues, de establecer procesos reflexivos de no repetición y de reconocimiento de sus violencias. Es fundamental también pues, lograr transversalizar, como lo dice el título de la mesa, e institucionalizar la política de género, que es permear y hacer permanente justamente estas labores y estas acciones. Y para ello, contamos dentro de la universidad con las comisiones internas para la igualdad de género, las CINICS, que poco a poco, mediante la conformación de las mismas y apegadas a los lineamientos generales para guiar tanto su conformación como su funcionamiento, damos guía para justamente transversalizar acciones, sobre todo para la prevención de la violencia por razones de género y acciones para la igualdad. Y les cuento que durante el 2021 operaron 107 CINICS, apoyando a 157 de las 172 entidades y dependencias de la universidad. Estamos capacitando a quienes integran estas comisiones en los temas que ustedes observan en la filmina, con el objeto de fortalecer sus conocimientos en materia de género e igualdad. Y asimismo se está implementando con las comisiones y para las entidades de la UNAM el sistema de seguimiento, le llamamos el STIG, el cual nos permite sistematizar y acompañar los avances en la resolución de problemáticas de desigualdad de género presentes en las comunidades y al mismo tiempo fortalecer la política institucional en la materia, a partir de la medición de las acciones realizadas en estos ejes, 11 ejes que ustedes están viendo también en la filmina. Este trabajo se vincula con el que se refiere también a los diagnósticos y análisis en materia de igualdad de género, que nos permiten conocer nuestros avances, pero sobre todo los retos que estamos enfrentando. Y por ejemplo, en lo que se refiere a lo anterior y en vinculación nacional, les quiero contar que la UNAM ahora, a través de la CIGU, tiene a su cargo el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, el ONIGIES. Este es un servicio nacional hospedado en la UNAM, que es una apuesta colectiva para conocer y reunir y mostrar el estado de avance en materia de igualdad de género en las instituciones de educación superior del país, así como visibilizar brechas, situaciones de desigualdad existente entre hombres y mujeres en las IES, y coordinar la inclusión de la perspectiva de género en las prácticas, procesos y funciones sustantivas de todas las estructuras académico-administrativas en las IES. Y esto pues con el fin de disminuir las asimetrías, la discriminación y toda marginación por motivo de género en las IES del país. Y con este ONIGIES se miden avances en la materia y se conocen y reconocen áreas de oportunidad. Y les cuento que a finales del 2021 realizamos una actualización de los datos del periodo 2018-2020 y cabe decir que los resultados incluyeron a 51 instituciones de educación superior, entre ellas la UNAM. Es importante señalar que, como se ve en la diapositiva, en 2017 la UNAM tenía una calificación de 2.4 y gracias al compromiso de toda la comunidad universitaria alcanzamos en el 2020 una evaluación de 3.3. sobre 5. En la imagen también podemos ver los 7 ejes que miden en el observatorio. El más bajo a nivel nacional es el de la corresponsabilidad. Sin embargo, de 2017 a 2020 muestra un incremento, ya que se da una evaluación de 0.6. Avanzamos hasta un 1.1% y aquí identificamos pues, un reto importante. En este contexto de diagnósticos, les cuento que también hemos elaborado un diagnóstico sobre situación de desigualdad de género en la UNAM. Se contó en este diagnóstico con la participación del 90% de la estructura universitaria y estamos muy, muy cerquita ya, por fin, de compartir hallazgos encontrados. Otro proyecto en tema de diagnóstico es el que también vamos a difundir, es la encuesta de dinámicas de la vida universitaria en el hogar durante el confinamiento por COVID-19.
Esta encuesta creemos que es importante porque va a sentar las bases para construir políticas institucionales a propósito de COVID-19, más no nada más por COVID-19, a favor de la corresponsabilidad de los cuidados que operen de manera transversal en entidades y dependencias universitarias. También lanzamos la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género en la comunidad LGBTIQI+, con el fin de identificar la amplitud de las expresiones de la diversidad, las vivencias de la vida universitaria, las manifestaciones de discriminación y violencia que se viven, lo que permitirá poco a poco visibilizar la existencia de nuestras comunidades sexodiversas y de sus necesidades específicas también. Y como se los comentaba anteriormente, pues la CIGU se entiende a sí misma como una pieza que es articuladora de acciones que emprende cada sector y entidad de la UNAM, pero también es la unidad impulsora de las políticas universitarias con perspectiva de género y la transversalización de las mismas. Es decir, que las acciones, por un lado, se permeen a toda la universidad y por otro logremos la permanencia de las mismas. Creemos que solo así vamos a lograr dar avances realmente sustanciales de igualdad y, por supuesto, pues erradicar las violencias por motivos de género. Y para ello, consideramos una acción contundente es la incorporación de la perspectiva de género en planes y programas de estudio en todos los campos de conocimiento y en todos los niveles educativos que ofrece la universidad. Les cuento que hemos trabajado con entidades que así lo han requerido para que lleven a cabo el diseño y la evaluación de sus programas de estudio para las nuevas asignaturas sobre género y violencia de género. Y hasta el momento también les cuento que tenemos un registro de 90 planes de estudio a nivel licenciatura que tienen al menos una asignatura con perspectiva de género. Pero esto significa que el reto sigue siendo muy mayor, por ejemplo, todo el tema de posgrado. También otro eje fundamental es la sensibilización para la igualdad. Creemos que es un elemento vital para lograr la transformación de las personas y para ello realizamos cursos, talleres, documentos y trabajamos para todas las comunidades. Y por ejemplo, les contamos al respecto, se impartieron para docentes de bachillerato y de licenciatura 36 cursos, logramos llegar a más de 1,000 docentes capacitados a través del programa de actualización y superación docente, el PAS, que ofrece la DEGAPA de la UNAM. Otro producto de gran utilidad para la enseñanza es el documento que publicamos de herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencia de género. Este es un documento dirigido a docentes de todos los niveles de educación superior y les cuento que ha sido ya descargado casi 4,000 veces. Otras acciones para la educación y la sensibilización con perspectiva de género, por ejemplo, es la sensibilizadora. Se trata de un curso juego en línea dirigido al estudiantado de bachillerato y para los primeros semestres. También se han implementado cursos y talleres sobre políticas universitarias dirigido a funcionariado y a la población administrativa. Hemos alcanzado un total de 476 autoridades capacitadas de las entidades y dependencias de la UNAM y seguiremos capacitando. También les cuento que, por ejemplo, con el marco del 8 de marzo, la CIGU dio apertura a un curso MOOC, es decir, un curso abierto, masivo y en línea, en colaboración con la CUAYET, sobre conceptos básicos para la igualdad de género y que está dirigido a toda la comunidad universitaria y más allá. Y les invito a tomarlo y estamos en el proceso justamente de su difusión. Y también pues creemos que parte, una estrategia importante es la sensibilización masiva. Consideramos transformar a una persona es transformar un entorno desde una comunidad hasta un ambiente macro. Y sabemos que el reto es muy, muy grande y por ello creemos que comunicar y fomentar una cultura de igualdad son acciones elementales justamente para transformar estereotipos de género, prácticas, romper paradigmas machistas, tanto en comunidades universitarias como en la sociedad en general. Y les cuento que pues estamos muy contentas de darnos cuenta que estas acciones de comunicación y de sensibilización que hace la coordinación a través de sus redes sociales ha alcanzado más de 17 millones de personas en estos 2 años. Por ejemplo, mediante programas como el Miércoles para la Igualdad, un espacio semanal de conversatorios con distintas temáticas. Contamos también con la Boletina, que se trata de una publicación digital
que circula en la universidad y más allá. Y es un gran, lo vemos como un gran repositorio universitario sobre capacitación, sensibilización, información en esta materia, y que poco a poco pues va permeando y va haciendo un cambio discursivo y de narrativa dentro de la universidad y fuera de la misma. Contamos con el programa Violeta y Oro, un programa de Radio UNAM, aparece todos los domingos a las 11 de la mañana, ojalá que nos puedan escuchar y seguirnos. Y bueno, también con la vinculación institucional, adentro y fuera de la universidad, transversalizando. Y donde, por supuesto, pues creemos que el cambio tiene que ser inminente y tiene que ser correlacionado con el mundo actual. Y bueno, entre estas labores, por ejemplo, pues hemos contado con el trabajo que se hace con la misma universidad, la UNAM foránea, pero también con ONU Mujeres o con redes de macrouniversidades a nivel global. Y bueno, pues por ejemplo, como ejemplo tenemos la declaración de cero tolerancia a la violencia de género que se llevó a cabo en noviembre pasado. Y por eso, bueno, pues consideramos fundamental siempre estar trabajando con una mirada muy crítica y reenfocar las acciones en colectivo. Por eso creemos que iluminar espacios como la Biblioteca Central y el mural Diego Rivera del Estadio Universitario de color violeta o naranja es una acción que significa que estamos reflexionando colectivamente, implementando acciones y analizando los retos que nos implica cambiar. Retos son muchos los que hay, y voy a mencionar, con eso voy a ir cerrando ya mi participación, es lograr la institucionalización y transversalización de la igualdad, por ejemplo, como mediante armonizaciones de normativa tanto interna como externa. Con ello nos referimos a implementar políticas sectorizadas para atender las desigualdades de género y necesidades en ámbitos específicos de la vida universitaria, como son, por ejemplo, implementar medidas afirmativas, continuar incorporando la perspectiva de género en currículo, planes y programas de estudio a todos los niveles y todas las modalidades, impulsar que en las entidades se lleven a cabo estadísticas con datos desagregados al menos por sexo, sensibilizar y concientizar a las tres poblaciones en igualdad y prevención de la violencia por razones de género, promover el uso del lenguaje inclusivo en actividades, pero también en textos institucionales, propiciar difusión de importantes conceptos que se conviertan luego en prácticas cotidianas dentro de la UNAM, como son, por ejemplo, la construcción de paz, la escucha activa, como una contraparte también a la exigencia punitiva. Y bueno, pues claramente vemos que el trabajo de transformación de nuestra universidad no está terminado, al contrario, aún estamos lejos de concluirlo. Sin embargo, con todas las acciones que se realizan, no solo en la CIBU, sino con el trabajo de todas las dependencias y entidades universitarias, yo sí creo y estamos convencidas de que hoy la UNAM educa para la igualdad de género. Entonces, pues con esto termino mi participación. Gracias, Edgar. Encantada de estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tamara Martínez. Bueno, pues ya nos dejó un montón de aspectos que se han trabajado a 2 años de la creación de la CIBU. Es impresionante este trabajo y enhorabuena por todo este trabajo que se ha hecho en colectivo, porque es de un grupo muy, muy amplio, muy grande, de mujeres y hombres que están trabajando día a día. Y rescataría algunas cosas para dejarlas ahí. Ya hay preguntas en el Facebook, en nuestras redes ya tenemos preguntas, pero dejaría algunas cosas anotadas importantes. Esta idea de cómo desde la CIGU se transversalizan en torno a estos grandes 9 ejes, la importancia de la intervención comunitaria. Parece ser que aquí hay un trabajo central que tenemos que hacer todas y todos. La importancia del trabajo de las masculinidades y el trabajo también con las comunidades sexodiversas y en resistencia. Esto es muy importante. Mencionaste, doctora Tamara, algo muy importante. Una cosa será, digamos, la presión que se ejerce desde las colectivas, pero otra cosa es importante o realmente relevante es también institucionalizar, es decir, que permanezcan las prácticas, las nuevas relaciones
y las nuevas dinámicas que se detonan desde la universidad. Y bueno, también platicaste algo muy importante, los diagnósticos, la importancia de diagnósticos científicos para trazar políticas institucionales en materia de equidad e igualdad de género. Y hay otro tema que no se ha trabajado mucho, por lo menos no lo he escuchado mucho en los foros, en los coloquios, en los distintos espacios, la armonización jurídica y normativa de la perspectiva de género. Ahí creo que la universidad tiene un trabajo importantísimo y muchas gracias que lo mencionaste, doctora Tamara Martínez. Continuamos ahora con la doctora Carola García Calderón. Voy a leer rápidamente su currículum, que es muy grande, es muy amplio, pero trataré de hacer un resumen muy, muy rápido. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Ciencias de la Comunicación por la División de Estudios de Posgrado y doctora en Sociología también por la División de Estudios de Posgrado de nuestra universidad. Es profesora titular C de tiempo completo definitiva. Su centro de adscripción es el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Algunas solamente de sus asignaturas, de las asignaturas más recientes que ha impartido, son publicidad, antropología del consumo y en el posgrado comunicación y cultura política, así como comunicación política y vida cotidiana. Parte de sus líneas de investigación son la publicidad, la comunicación política, género y comunicación, régimen legal de los medios de comunicación, cultura y consumo, entre otras grandes líneas de investigación. Ha publicado más de 12 libros, entre los cuales destacan Para conectarse a Cablevisión, El poder de la publicidad en México, Medios de comunicación del destape a las campañas electorales, Medios de comunicación y campañas electorales, El poder de la publicidad en México en los inicios del siglo XXI, Campañas, partidos y candidatos, la elección del 2006, otro libro importante, El comportamiento de los medios de comunicación en el caso de las elecciones del 2006, República de telenovela, medios, campaña y elección en 2012, comunicación política y editores del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, es publicado por este seminario. El poder de la industria publicitaria en México es otro de sus libros. Recuperación, revisión y análisis del marco conceptual para la enseñanza de la comunicación política, entre otros. Y también un libro más reciente, La reflexión sobre las elecciones del 2012. Ha publicado una cantidad muy amplia de artículos de investigación, de difusión, de divulgación. No los mencionaré todos porque es muy, muy grande la lista. Pero sí me interesa comentar rápidamente que ha sido Premio Universidad Nacional de Docencia en Ciencias Sociales en el 2016, Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1993. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En el 2017-2021 tiene el nivel 2 en el SNI. Ha dirigido más de 16 tesis, ha sido parte de más de 30 jurados y se encuentra dirigiendo actualmente 5 tesis registradas en la unidad de titulación del Centro de Estudios de la Comunicación. Tiene una larga trayectoria profesional y actualmente es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo le agradezco mucho porque sé que no tiene mucho tiempo. Gracias que nos otorgó este tiempo y este espacio de reflexión. Y agradezco también sus aportes, sus conocimientos y lo que nos quiera comentar el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias. Adelante. Pues muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo la mesa pues con estas distinguidas académicas y que se han distinguido también muchísimo por todo lo que implica la apertura hacia los temas de género, el avance en la igualdad de género. Como ya lo podemos situar, Tamara nos habló sobre cómo se ha avanzado. Déjenme poner el tiempo, si no me dices, Edgar, si me paso, para ver a qué hora empiezo. Se ha avanzado mucho, pero nunca es suficiente. Se ha avanzado en la igualdad de género,
la lucha de las mujeres ha llevado siglos en términos de la equidad, la igualdad. Y bueno, hay un nuevo impulso que se empezó a dar desde el 2005 con todo el movimiento de Me Too y que nos tiene justamente hoy poniendo el énfasis en la importancia de la igualdad de género y en recapitular sobre los avances que se han tenido al respecto. Creo que es muy importante, como se intitula esta mesa, hablar de la transversalización de la perspectiva de género dentro de la UNAM y hacia dónde vamos y lo que hemos avanzado. Si hablamos de transversalizar la perspectiva de género, estamos hablando de que esta debe atravesar por todas las áreas y por todos los niveles. No es específico de un espacio en particular, sino procurar que esto sea parte de un quehacer institucional y no un proyecto aislado o correspondiente solamente a un área. En la universidad y en general sobre el tema de género se ha venido trabajando en tres aspectos. El primero, que quizá es el que se dio más paulatinamente desde el siglo pasado, tiene que ver con la creación de espacios académicos que se están encargando justamente de estudiar todo lo relativo en un primer momento al feminismo, después la construcción de espacios académicos para abordar el género, y que ahí, bueno, son programas, son institutos, son centros, son instancias que se han creado donde las investigadoras han ido aportando el sustento a lo que son justamente el estudio de los estereotipos, de las diferencias, la misma creación del concepto de género, que pues es posterior a todas las luchas feministas, no solamente hablemos de las sufragistas, sino de las luchas feministas de los años 60, 70, que después van a llevar a que la materia de género, a que los estudios de género esté dentro de los centros de estudio y dentro de ámbitos de investigación muy concretos. Ese sería el primero, la creación de estos espacios de trabajo académico, de discusión, de conceptualización, y que han sido muy importantes y que permiten impulsar hacia adelante todo lo que tiene que ver con el énfasis en la igualdad de género. En segundo lugar, bueno, está, y es en el que me voy a detener quizá un tanto más, la incorporación obligatoria de todas las temáticas, no solamente en el ámbito de la investigación, sino dentro de los programas y los planes de estudio. Y esto es muy importante porque se refiere a la formación de nuevas generaciones, a la formación de estudiantes dentro del conocimiento de qué es el género y la perspectiva de género. Es la discusión, las clases, los seminarios, donde los estudiantes empiezan por cuestionar las diferencias, la diversidad de identidades, los estereotipos sexuales, el papel de las mujeres en la historia, las violencias, la discriminación, y que el objetivo central sería la deconstrucción de las diversas formas de exclusión y los puntos de vista para defender los derechos y los valores de equidad y el respeto a las diferencias. Esto se ha dado de dos maneras. Una, que fue una inclusión propia de cada docente, que en algún momento, y aquí tratándose de la manera más libre en las distintas asignaturas, pues de ir tratando temas de género. De alguna forma hay una trayectoria, pero que ha dependido de las propias profesoras o profesores, el tocar en algún punto del programa el tema de género. Y hay materias que se pudieran prestar más o menos a tocar el tema de la equidad, de la igualdad. Pero esto sería muy propio de cada docente y bueno, depende de que lo quieran tratar, de que lo quieran hacer, del propio interés y también, bueno, quienes de alguna forma no ponen este énfasis dentro de sus distintos programas de estudio. De tal manera que la otra cuestión sería justamente incorporarlos de manera obligatoria a los programas de estudio, que es algo que se ha ido dando de manera mucho más reciente, porque si bien, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales había seminarios o había asignaturas, sobre todo en sociología, alguna otra en administración pública, en comunicación, donde se trataban temas de género, pues esto dependía mucho del impulso de algunas mujeres, sobre todo mujeres,
de crear alguna materia que generalmente era optativa dentro de los planes de estudio, donde se hablara del género, la sociología, el ámbito laboral. Había alguna que durante un tiempo promovió Dolores Muñoz Cano en sociología, que tenía que ver también con la niñez, con las niñas y con los niños. Pero esfuerzos que podían permanecer ahí y que no significaban un esfuerzo institucional obligatorio. ¿Qué sucede? Que con el grupo de mujeres organizadas, con los movimientos que se presentaron en los últimos años, pues llevaron justamente a esta petición de la inclusión de asignaturas, que en el caso de ciencias políticas se empezó desde hace 2 semestres a impartir la asignatura de genealogía, de violencia contra las mujeres, genealogía, actualidad y resistencias, y que en buena medida tanto las alumnas como profesoras y se dedicaron a elaborar el programa de la materia. Se aprobó esta materia, se ha venido impartiendo con un cierto número de grupos y con una muy buena recepción tanto por las alumnas y los alumnos. Y estamos ya preparando en los preparativos para que esta asignatura se convierta, el Consejo Técnico ya la aprobó en su última sesión del mes de febrero, aprobó que esta materia se convierta en obligatoria como un requisito de egreso para todas las licenciaturas de la facultad. Y que no se haga como un requisito de egreso al final, sino que se tenga la oportunidad de cursarla a partir del segundo semestre, en el semestre en que se pueda cursar, para que estos contenidos no solamente sean de manera optativa para aquellos que decidieran quererlo seguir. Ese sería el segundo ámbito, el que tiene que ver con la docencia, con la importancia de tener estas materias y que se vaya creando, tiene que ver con la sensibilización, con el volverse más conscientes, el analizar también, tener los elementos para analizar lo que está sucediendo tanto en nuestros entornos inmediatos como a nivel social. Y el tercer eje tiene que ver con el que llevaría y que de alguna forma es el que ha abordado aquí Tamara a partir de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, pero que tiene que ver con políticas institucionales, con la creación de espacios, pero de espacios formales, donde se busque eliminar obstáculos, las desigualdades, las desventajas, y que se traduzcan tanto en procedimientos jurídicos como en una normatividad, como en la generación formal que permitan a las mujeres pues ir desarticulando toda esta circunstancia históricamente determinada de desigualdades de las mujeres. Es decir, el impulso tanto a la solución de violencias, de denuncia, como la promoción de mecanismos que permitan una mayor participación de las mujeres dentro de las instituciones educativas. Y al hablar de esto, no es solamente hablar de un crecimiento de la matrícula. Si analizamos la igualdad, no solamente porque haya igual número de mujeres en las aulas o un mayor número de mujeres, como en el caso de nuestra facultad. En ciencias políticas, carreras que eran particularmente masculinas, como periodismo en sus inicios, quienes entraban a periodismo eran hombres, y el mundo de la comunicación y del periodismo era un mundo de hombres, con poco acceso para las mujeres. En algún momento lo comentábamos, las mujeres entraban a estudiar periodismo con la idea de que en las propias redacciones de los periódicos, pues se les enviaba a cubrir las notas de sociales, y si se les quería sacar del ámbito laboral, pues las mandaban a cubrir la sección de policíaca para que se desencantaran y se fueran y abandonaran el ámbito de trabajo. Estas carreras, lo observamos en la matrícula de nuestra facultad, pues tenemos un promedio, si nos vamos al dato duro, de 950 mujeres estudiando relaciones internacionales y 314 hombres. Si vemos antropología, tenemos 436 mujeres por 269 hombres. Y en ciencias de la comunicación, 1,433 mujeres por 1,137 hombres. Son carreras, si nos vamos a lo que era periodismo en sus inicios, que se han ido feminizando,
como algunas otras dentro de la propia universidad, que han ido, incluso en las ingenierías, pero no es mayoritariamente femenina, pero que han ido ganando terreno las mujeres dentro de no estudiar las carreras que eran formalmente. Hace muchos años se pensaba que las mujeres estudiaban enfermería, estudiaban para cuidar niños también en los primeros niveles escolares o eran maestras. Y después, bueno, se pensaba también en disciplinas como la psicología, que eran propias de las mujeres y muy vinculadas al cuidado extensivo de lo que sucedía en el hogar, el cuidado de los hijos, la educación de los hijos, por supuesto, el cuidado de los enfermos, en fin. ¿Qué sucede? Que en estas, tanto en relaciones internacionales como en ciencias de la comunicación, que son las carreras con mayor matrícula en la facultad, pues hay una mayoritaria población femenina. No sucede así si nos vamos con sociología, pero tampoco son tan desproporcionados los números. Hay 381 mujeres y 399 hombres, pero están casi en el mismo número, es como un 48% el de mujeres. 311 en administración pública y 374 hombres, que también hace una diferencia de como de un 5%. Y en ciencia política, 247 mujeres y 316 hombres. Decía, no solamente es esta proporción numérica dentro de que haya más mujeres, sino que si lo contrastamos con los cargos ocupados por mujeres en espacios de toma de decisiones en instituciones educativas, pues lo decíamos, sí hay más mujeres incursionando en los medios de comunicación, pero ¿cuántas directoras de periódicos hay? ¿Cuántas conductoras de programas televisivos en el horario estelar se encuentran? Y bueno, las mujeres en el caso de los medios electrónicos, pues se localizan mucho más en espacios de entretenimiento, en la conducción de revistas, estas tipo misceláneas donde se dan consejos de belleza, donde se habla de los actores y se habla del cuidado de los hijos, y no en la información política. Sigue habiendo ahí una desproporción del acceso de las mujeres a espacios de decisión, a tomas de decisión, y aunque también tenemos un crecimiento de las mujeres en el ámbito de la ciencia y de la academia, pues tampoco se puede hablar de una igualdad en términos de los cargos que se ocupan y en términos de los espacios que se ocupan por mujeres. En términos generales, en resumen, para no tomar, había yo dicho no tomar todo el tiempo y dejar más a la discusión y a las preguntas, pues tiene que ver con el impulso de políticas, con el impulso de los espacios, la creación de los espacios y de todo el cambio también cultural y el cambio de mentalidades con respecto al trabajo de las mujeres. Yo lo dejo aquí en un primer momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carola. Rescataré algunos aspectos importantes, estos tres niveles de los que habla la creación de espacios académicos para abordar la equidad y la igualdad de género, el ámbito de los planes y programas de estudio que es fundamental, y aquí parece ser que estamos ante la relevancia, como lo decía, de la deconstrucción de los estereotipos y la violencia de género. Creo que por aquí va la orientación, la gran inclinación que tendrían que tener nuestros planes y programas de estudio, y esto implicará, parece ser, un cambio a nivel epistémico, metodológico, pero también didáctico y de investigación. Sí, los estilos de investigación tendrán que ir cambiando. Y bueno, la importancia de la obligatoriedad de las asignaturas en materia de igualdad y equidad de género. Parece ser que ese es otro ámbito que llegó para quedarse, ¿no? De la importancia de la transversalización de la perspectiva de género. Y creo que eso será motivo ya de discusión. También hay algunas preguntas en este ámbito, en Facebook, que en un momento haremos. Y bueno, esta tendencia que se observa de las licenciaturas en ciencias sociales, probablemente en humanidades también, ya nos contará Frances, cómo hay ciertas tendencias significativas acerca de un incremento de las mujeres, de la participación de las mujeres en determinadas licenciaturas específicas de nuestra universidad, y cómo esto tendría que reflejarse necesariamente en la toma de, en espacios para la toma de decisiones, ¿no? Parece ser que ahí
tendríamos que enfocar la atención. Muchísimas gracias, doctora Carola. Y damos paso ahora a la participación de la doctora Mari Frances Teresa Rodríguez Bangor. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se tituló de licenciada en Geografía. Ella es maestra en Geografía en el área de Geografía Ambiental y doctora en Ciencias en el Instituto de Geofísica del área de Riesgos de Desastres. Actualmente es profesora titulada de tiempo completo, posee el estímulo PRI de categoría C en el Colegio de Geografía, pertenece al SNI. Nivel 1, fue titular de la Coordinación de Sustentabilidad y Prevención entre 2017-2019. Estuvo también encargada temporalmente como parte del posgrado de Geografía entre mayo y junio del 2018. Fue secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras también y perteneció al Comité Académico del Colegio de Geografía, luego al Comité Académico de Posgrado de Geografía y al Comité Académico del Posgrado en Estudios Mesoamericanos 2018-2020. También participó en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales en 2018. Fue consejera técnica propietaria en el Colegio de Geografía en el 2018. Ha sido miembro del Cuerpo Técnico de la Comisión Local de Seguridad desde el 2008 y coordinadora del Comité Interno de Protección Civil desde 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus principales líneas de investigación y publicación giran en torno a temas de riesgos y desastres, vulnerabilidad social y de género, así como la bioética en el manejo de los recursos naturales. Es profesora de Geografía de los Riesgos, Bases Metodológicas para la Investigación Geográfica, Seminarios de Titulación 1, así como Vulnerabilidad en el Posgrado de Geografía y Geografía Histórica en el Posgrado de Estudios Mesoamericanos. Ha coordinado los libros La Conceptualización Actual de los Cursos Recursos Naturales como Desencadenante del Riesgo de Desastres y Factores de Vulnerabilidad en la Construcción del Riesgo. Estos son productos también de proyectos de investigación. Y la memoria del seminario La Nación entre los Desastres, Retos y Oportunidades para el Siglo XXI. Y bueno, actualmente es directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un gusto tenerte aquí, Frances. Y bueno, pues adelante. Muchas gracias, Edgar. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un gusto estar con la doctora Carola, la maestra Leticia Cano, Tamara Martínez, colegas, como bien lo dijo Tamara, con las que compartimos este trabajo por la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, la Facultad de Filosofía y Letras tradicionalmente tiene una gran tradición en estos temas, en el tratamiento de los temas de género. Muchas de nuestras académicas se han dedicado a trabajar estos temas durante muchos años. Y bueno, nosotros somos mayoritariamente mujeres acá, Carol, pero pues a partir de los movimientos de las mujeres organizadas, que ya se venían dando, pero que se hacen más fuertes, tienen su culminación o su punto más evidente en 2019, pues todas estas, si bien se trabajaba, o se ha trabajado desde la academia en las cuestiones de género, sí, a partir de esto se aceleró muchísimo toda la mecánica y toda la implementación de estrategias para ir justamente trabajando en la erradicación de la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos, déjenme ponerlo. Pues como ustedes saben, modificaciones a los reglamentos, ¿no? Inclusive a los estatutos universitarios. Y bueno, en nuestra facultad, pues nosotros contamos con esta unidad de atención a la violencia de género, que era uno de los elementos fundamentales, atender la violencia de género, o sea, intentar que se detuviera, que se detenga, que haya una acciones que congruentes con esta postura. Y bueno, tenemos la fortuna de tener una unidad de atención a violencia de género que es parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios y que atiende específicamente a la Facultad de la
a la comunidad de la facultad. Esta unidad inició actividades en diciembre del 2020 y, bueno, como ven ahí, tiene una infografía, tiene unos teléfonos específicos y está conformada por 3 psicólogas, una gestora y una abogada. Nosotros tenemos una comunicación permanente, todas las coordinaciones, todas las coordinadoras, coordinadores, para que cuando nos llegue cualquier caso, pues que decirles a las personas que están denunciando que se dirijan hacia esta unidad de atención a la defensoría, ¿no? De la defensoría. Y como parte también de los acuerdos, la oficina jurídica actualiza mensualmente las estadísticas de violencia de género, considerando, por supuesto, o bajo el esquema de la protección de datos, tanto de quien denuncia como de quien es denunciado o denunciada, y con la información que se puede presentar de manera pública, ¿no? Esto es muy importante porque permite a la comunidad ver cómo se está trabajando en materia de atención a violencia de género, ¿no? Que era una de las principales demandas de la comunidad, que se hiciera caso a las demandas, ¿no? Y bueno, también nosotros en la facultad tenemos la CINIG, estamos en ese grupo de facultades que sí tenemos nuestra CINIG, que es nuestra Comisión Interna para la Igualdad de Género, y que, bueno, esta se constituyó en enero del 21 por el Consejo Técnico, aunque como que se oficializó, porque ya veníamos trabajando desde Consejo Técnico con la Comisión de Género, que era una comisión proveniente o parte del Consejo Técnico, y la trasladamos a la CINIG, ya con el nuevo reglamento, con algunos integrantes que se quedaron, especialmente se quedaron pues, los integrantes del Consejo Técnico, y faltaban algunos espacios, especialmente del área de las estudiantes, y se hicieron una convocatoria, y ahora la tenemos ya completa, ¿no? Lo cual pues, nos da mucho gusto. Trabaja muchísimo la CINIG, quiero decirles, y aquí está la integración fundamental. Es obviamente algo importante de la CINIG es que forzosamente tiene que tener integrantes de la administración, integrantes de la dirección, lo cual hace que los acuerdos pues sean de una o de otra manera no sé si decir vinculantes, pero que sí tengan esa atención prioritaria, ¿no? Entonces, bueno, para esto hemos trabajado, la CINIG y la CTA trabajan en conjunto con la dirección para toda esta temática de género, ¿no? Para los cursos, la materia de género, inclusive se estuvo trabajando fuertemente y trabajamos siempre o con mucha frecuencia, sí, siempre trabajamos en colaboración con la Coordinación para la Igualdad de Género, ¿no? Siempre nos apoyan. Tenemos este cuerpo comunitario, la Comisión Tripartita Autónoma, que verdaderamente creo que es una instancia que da mucha visibilidad y aporta muchísimo trabajo y estrategias para la mitigación o la erradicación de la violencia de género. Esta Comisión Tripartita Autónoma fue conformada, primero se conformó una Comisión Tripartita Constituyente y está conformada ahora después la autónoma, que está a punto de cambiar, a punto de renovarse. Yo creo que en los siguientes 2 meses se estará renovando. Por 5 académicas, 5 alumnas y 5 trabajadoras. Aunque en el sector de las trabajadoras es donde ha sido más complicada la incorporación, sin embargo, funcionó, me parece que muy bien. Han hecho un trabajo muy fuerte. Se instaló el 11 de marzo de 2020. No se va a instalar en abril la siguiente. Estamos en vías de convocatoria. Y bueno, tal vez cambie, parece que va a cambiar a 3 integrantes por sector, porque finalmente es como mucho trabajo y necesita como mucho compromiso de las integrantes para avanzar en todo lo que se proponga, ¿no? Todas las propuestas que se hagan. Bueno,
También la asignatura de género, violencia y ética comunitaria es como se nombra nuestra asignatura. Y esta asignatura, quiero decirles que también es resultado de un trabajo intenso, tanto de la CINIC como de la coordinación que nos apoyó, la Coordinación para la Igualdad de Género, nuestra CINIC, la tripartita, la Comisión Tripartita. Inclusive se ha hecho para esta asignatura y para todos los cursos y talleres que están por implementarse, pues se han hecho consultas a la comunidad. Entonces, bueno, se ha retomado el trabajo de inclusive generaciones anteriores de profesoras que habían trabajado en el tema de género y ya con la colaboración de las académicas de la facultad, la CTA, la CINIG, la CIGU, el CIEG, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, se retomaron todas las propuestas y llegamos a esta asignatura, que en nuestro caso es una asignatura una asignatura requisito, pero no requisito de egreso, sino requisito de permanencia. Entonces, esto la sitúa en los primeros 4 semestres de las carreras, de las distintas carreras. Un poco quisimos que no fuera solamente de egreso para que no la cursaran solo hasta el final, sino que sirviera como parte de la convivencia de la facultad, ¿no? De la propia convivencia que tenemos aquí, y entonces que fuera en los primeros semestres. Entonces se pensó que fuera en los primeros 4 semestres. Durante el año pasado y hasta el semestre que estamos ahora cursando, durante estos últimos 3 semestres, se han inscrito más de 2,000 estudiantes, 70 grupos y 50 profesoras han impartido la materia, ¿no? Estamos muy contentos porque empezamos abriendo 8 grupos, luego fueron 13 y después abrimos 30. Estamos en un nivel de 30 por semestre. Entonces eso nos gusta mucho. En este último semestre se abrieron 28, se abrieron 2 menos, porque ahora lo hicimos de una manera distinta. Ahora se hizo una convocatoria y se busca que los perfiles de los y las profesoras que dan esta materia sean como acordes con la materia. No es una materia como cualquier otra, es una materia que se pretende que sirva para la convivencia, ¿no? Por eso se llama comunidad y ética comunitaria, ¿no? Y bueno, también tenemos una actividad para los alumnos de primer ingreso. Esta actividad, que podría denominarse propedéutico, estamos como trabajando en construir un buen propedéutico, sin embargo, va 2 años, 2 agostos que lo podemos hacer esta actividad y que, bueno, creemos que es muy enriquecedora para todo el alumnado de primer ingreso porque les explican ahí un poco toda la historia de los movimientos de género, toda la historia de este avance, esta evolución en materia de erradicación de violencia. Y también se habla con ellos y con ellas sobre los protocolos de atención, de denuncia y atención. Y pues finalmente, con el solo hecho de que ellos puedan expresar sus inquietudes y que se les pueda dar como una orientación sobre estos temas de género, que se ponga, vamos, simplemente que se ponga el tema sobre la mesa de la discusión cuando van llegando, es una actividad bien interesante, bien importante y que tiene muy buenos resultados. Bueno, llevamos 2 años dándola y seguimos trabajando en ella, ¿no? Para esta actividad nos han apoyado nuevamente la CINIC, la CTA y personal de la Coordinación para la Igualdad de Género, personal del CIEG, de la Defensoría de los Derechos Universitarios, vienen y nos platican sobre los protocolos y cómo hacerlos más eficientes. Y bueno, inclusive han estado invitadas personas de instancias externas y colectivos. Entonces, entre todos vamos construyendo y fortaleciendo este propedéutico, ¿no? Esta actividad propedéutica, por llamarla de alguna manera.
Y bueno, pues fundamentalmente yo creo que estos son resultados importantes, ¿no? Esta asignatura de género, violencia y ética comunitaria es muy importante, que se busca cada vez más que la planta docente que la imparte tenga un perfil adecuado con la asignatura. El programa de la asignatura también está evaluándose, está trabajándose en su evaluación y reestructuración. Es un tema dinámico y pues es una ventaja, una riqueza que tengamos todo este apoyo y todo este trabajo dentro de la facultad y todo el apoyo externo para poder fortalecer y trabajar, como mejorar esta asignatura, ¿no? No solo la asignatura o la temática de la asignatura, sino también la forma de impartirla, ¿no? Porque lo que se busca es como tener resultados, pues, como reales, ¿no? Como aplicados en la práctica. Y bueno, pues se ha trabajado también en el tema del cursos y talleres para profesores y para trabajadores, ¿no? Estos talleres y cursos también nos ha estado apoyando la Coordinación para la Igualdad de Género y se han tardado un poco, pero me parece que de una manera muy enriquecedora porque se ha buscado la consulta con la comunidad. Este es un trabajo muy, pues como se intenta hacer como lo más horizontal posible, entonces se busca que la comunidad participe. Y eso me parece que hace que se apropien, que nos apropiemos todos del tema y que nos apropiemos de la problemática y nos apropiemos de las soluciones, que seamos parte de esas soluciones, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchas infografías. Creemos que el sector que más trabajo nos puede costar es de las y los trabajadores, pero pues yo siento cada vez más apertura hacia el tema y como más, siento que va a ser más fácil que antes, ¿no? Yo recuerdo mucho que siempre este tema de género lo empecé a incorporar dentro del tema de seguridad. Entonces organizábamos cursos de primeros auxilios, de extintores, etcétera, y de género. Y recuerdo que era como muy, no sé, no se tomaba la importancia que se toma ahora, ¿no? Entonces eso me agrada, siento a la comunidad más sensibilizada hacia esto. Y bueno, inclusive tuvimos trabajos pues para resolver cuestiones como agresiones dentro del ámbito virtual que también se presentaron y que bueno, pues hemos trabajado en ello arduamente. Trabaja muchísimo la CINIG y la CTA. Y bueno, tenemos las actividades del 8M que fueron muy interesantes ahora, tanto el 8 como el 9 tuvimos en la facultad una gran cantidad de actividades, un ciclo, por ejemplo, de cine que duró toda la semana y el 8 de marzo tuvimos muchísimas actividades, cerramos con un concierto de rap y arpa clásica, o sea, estuvo muy bien. Y bueno, también tuvimos actividades. El 9 de marzo tuvimos algunas actividades como tejido comunitario y cosas así. Y bueno, la comunidad respondió muy bien. Se les pidió a todos los profesores que en esa semana, en esta semana que terminó la semana pasada, en sus clases, fuera cual fuera la temática, intentaran incorporar, hablar del tema de género, ¿no? Intentaran incorporar a su temática la perspectiva de género. Y también, pues, nos parece muy importante las actividades del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que, pues, hemos ya tenido dos años con una actividad fuerte, una actividad intensa. De hecho, bueno, acá están todos los que participaron, ¿no? Vino personas del Programa Universitario de Derechos Humanos, el del Centro de Investigaciones en Estudios de Género, la Federación Mexicana de Universitarias, la Coordinación para la Igualdad de Género, la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
personal de instancias externas a la UNAM, la Clínica de Litigio del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Unidad de Iztapalapa. Y como este 25 de noviembre pasado lo dedicamos al tema de la desaparición, también hubo familiares de desaparecidos, desaparecidas, y colectivos que los acompañan, ¿no? Entonces fue una actividad, yo creo que nos apoyó la doctora Tamara, y creo que fue una actividad muy sentida, ¿no? Tamara, muy fuerte e importante, muy sentida, porque pues estos familiares, de hecho, algunos de ellos, recuerdo el caso de los familiares de Israel, un alumno de geografía, que decían es que nunca nos habían dejado venir a la facultad a exponer, ¿no? Pues nuestro dolor, nuestra inconformidad con el manejo del caso, ¿no? Este fue el cartel, que bueno, no lo alcanzan a ver, obviamente porque está muy, muy chiquita la letra, pero por ahí está, y también están las actividades. En esta ocasión lo dedicamos a nuestra alumna de Letras Hispánicas, Mariela Vanessa Díaz Valverde, que bueno, estamos también esperando la organización de las disculpas públicas para el caso de Mariela. Y bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero obviamente falta muchísimo que hacer, ¿no? Yo creo que este es un trabajo que no lo podemos detener. Ha sido por muchísimo tiempo, por décadas, por cientos de años, una normalización de dos clases en el mundo, ¿no? De dos categorías, la masculina y la femenina supeditada a la masculina, y eso pues obviamente ha conllevado una gran cantidad de violencia normalizada, ¿no? De violencia de distintos niveles y de distintos tipos. Y creo yo que el reto es, el principal reto es ese, no sentir que ya hicimos las cosas que se tenían que hacer, sino que esa es una parte y que tenemos que continuar, sentir que, como tener esta perspectiva de que tenemos que continuar con esta temática. Y bueno, creo que otra de los grandes retos es que la sensibilización hacia toda la facultad, hacia toda la comunidad, y pues seguir trabajando en el tejido comunitario, en la reconstrucción del tejido comunitario, porque al menos en nuestra facultad fue muy polarizado el tema en su momento. Claro, ya hace 2 años y medio que no estábamos en la facultad, ahora estamos regresando ya de manera presencial, la facultad, la comunidad en pleno. Y bueno, creo yo que ese es el reto fundamental, o esos son los dos retos que yo veo en la facultad. Continuar trabajando en la búsqueda de la erradicación de la violencia, al mismo tiempo que fortaleciendo la reconstrucción del tejido comunitario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frances. Bueno, la importancia de la actualización de las denuncias y su seguimiento en la página, eso es muy interesante de la facultad. Es una facultad que abrió por primera vez una unidad de género. Eso también es algo muy importante en nuestra universidad y es un ejemplo. Y esta idea de la Comisión Tripartita Autónoma, que hablas de un cuerpo comunitario y no colegiado, ahí tenemos un viraje, ¿no?, conceptual muy interesante. Hemos pasado de cuerpos colegiados a cuerpos o formaciones, organizaciones más de tipo comunitarias. Y eso parece ser también interesante en nuestra universidad, la importancia de las CIMICS y la asignatura obligatoria Género, Violencia y Ética Comunitaria, y la relevancia del curso propedéutico dirigido a estudiantes. Eso también es algo fundamental. Y bueno, pues trabajar en la reconstrucción del tejido comunitario, ahí parece que hay otro sello relevante, ¿no? Por lo menos también se experimentó en nuestra facultad, en Ciencias Políticas, también en Trabajo Social, se experimentó este trabajo comunitario, esta reconstrucción
como parte importante de esta labor. Muchísimas gracias, Frances. Ahora le doy paso rápidamente a la maestra Leticia Cano. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la ENS, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, diplomada en formación docente por la misma institución. Cuenta con estudios de maestría en Trabajo Social por la Universidad de Toronto, Canadá, y en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, AC. También tiene estudios de doctorado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es profesora de carrera titular A, definitivo de tiempo completo, y docente de la licenciatura en Trabajo Social, donde imparte asignaturas como Necesidades y Problemas Sociales y Situación Nacional Contemporánea, de las cuales es profesora definitiva, y también en el posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde ha impartido seminarios de pobreza, problemas sociales contemporáneos y participación social. Buena parte de sus líneas de investigación e intervención tiene que ver con grupos vulnerables, población de escasos recursos económicos, en áreas también de alimentación, abasto y vivienda popular, y en estos ámbitos tiene una vasta experiencia de trabajo con grupos sociales organizados, asociaciones civiles, sociedades cooperativas y agrupaciones políticas. En 1994 y hasta el 2004 coordinó el proyecto denominado Promoción y Difusión de la Licenciatura en Trabajo Social, que efectuó en los 14 planteles de bachillerato en la UNAM y en el sistema incorporado. También fue jefa del Departamento de Comunicación Social en la ENS, y en su cargo estuvieron las áreas de producción audiovisual, diseño, publicaciones, mercadotecnia y fomento editorial. También tuvo a su cargo la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar, y de esta secretaría dependían el Centro de Formación y Servicios Bibliotecarios, la Sección Académica de Tesis y Exámenes Profesionales, Actividades Deportivas y Recreativas, el Departamento de Formación Integral, Trabajo Escolar y Formación de Servicios Escolares. También es autora de artículos y capítulos en más de 34 publicaciones, entre las que destacan Reflexiones sobre la Pobreza en México, El Hacinamiento en la Vivienda, Una Expresión de la Pobreza, Política Social Focalizada de Combate a la Pobreza, El Hacinamiento en la Vivienda, Un Problema Social para los Jóvenes Universitarios, El Trabajo Social y su Vínculo con la Política Social, y Un Acercamiento al Desarrollo Humano, a la Pobreza y a la Desigualdad Social como Ámbitos de Intervención en el Trabajo Social, entre otras publicaciones. Ha coordinado diversas publicaciones como Políticas e Intervenciones de los Procesos de Vulnerabilidad y Exclusión de Personas y Territorios, Análisis Comparado México-España. Otra publicación importante es Hacia la Política de Inclusión Social para los Pueblos Indígenas, Diversidad con Igualdad y Justicia Social, y Política Social y Sociedad Civil, Retos para Alcanzar la Equidad y la Justicia Social, entre otros artículos. Actualmente la maestra Cano es coordinadora de los CACS en el área de Ciencias Sociales, y bueno, es un gusto que esté con nosotros, que haya aceptado también participar en este panel, y bueno, que nos cuente su experiencia en este ámbito. Muchas gracias, maestra Khan. Sí, muchas gracias, doctor Edgar Tafoya. Muchísimas gracias por esta invitación y, por supuesto, agradezco a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la doctora Carola García. Muchas gracias, de verdad, un placer, un honor estar aquí con ustedes. Por supuesto, doctora Frances Rodríguez, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, un abrazo y mucho, mucho gusto. Y por supuesto, y un abrazo enorme a la doctora Tamara Martínez, coordinadora de la CIGU de la UNAM. Saludo a quienes nos acompañan en esta aula virtual y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, a mí me pidió el doctor Tafoya que compartiera pues una, yo diría, como una acción afirmativa muy importante que fue y ha sido y seguirá siendo la Unidad para la Igualdad de Género en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que se crea cuando fui directora, bueno, durante dos periodos fui directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y es en el segundo periodo en el que se conforma este equipo interdisciplinario
que es pionero en la UNAM, para justamente acompañar estos procesos tanto de prevención como de atención a los casos de violencia de género. Hay un trabajo, y en este me voy a basar en estos 15 minutos de intervención, un trabajo, yo diría, muy interesante, que coordinó en su momento quien fuera la abogada general de la UNAM, la doctora Mónica González Contró, una enorme compañera universitaria, investigadora y estupenda abogada general. Esta obra lleva por nombre el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM hacia una política integral con un enfoque de género. Se publicó por nuestra Universidad Nacional en 2019, y en esta publicación la licenciada Gabriela Gutiérrez, quien por cierto ahora colabora en la CIGU con la doctora Tamara, y quien fuera, es profesora en nuestra escuela y además fue jefa de prácticas escolares, entre otras responsabilidades que tuvo mi querida Gaby, acompañándome en la segunda gestión de la dirección que estuvo a mi cargo, y una servidora, publicamos justamente en esta obra la experiencia de lo que fue la integración de la Unidad para la Igualdad de Género en la ENS. En este sentido, partimos Gaby y yo, pero resultado pues de una reflexión colectiva, ¿no? De un trabajo de posicionamiento, por supuesto, de las mujeres organizadas, de las colectivas, de quienes, por cierto, hemos aprendido y mucho. Eso quiero subrayarlo. Hemos aprendido y muchísimo, porque en estos procesos en donde hay denuncias, hay, obviamente, situaciones importantes que escuchar, que atender. También vamos aprendiendo a sensibilizarnos, ¿no? Y a hacer visibles las voces, a nombrarnos y a nombrarlas en el camino terrible, en estos flagelos que implican las violencias de género y particularmente hacia las mujeres. O como ya lo ha recomendado la CEDAW, violencia por razones de género contra la mujer, ¿no? Entonces, esta violencia de género pues se produce indudablemente en un contexto de desigualdad social que en primer orden, estoy haciendo cita de este artículo que publicamos Gaby y yo, no lo voy a leer todo, pero sí algunas partes que obviamente hablan de la UNIGENS. Esta violencia de género que en primer orden vulnera la condición de las mujeres y de todas las personas que están fuera justamente de los cuerpos heteronormados, como los grupos LGBTI, comunidades queer, entre otros grupos. Creo que eso es muy importante porque justamente tiene que ver con miradas inclusivas, tiene que ver con diversidades sexogenéricas y también con estas acciones homofóbicas, misóginas, que prevalecen pues en nuestra nación y prevalecen en el mundo, pero también en nuestra universidad, pues no es la excepción. Hay lamentablemente espacios en donde o escenarios en donde se han presentado casos de violencia de género en este concepto amplio, que hablar de género no es hablar de hombres y mujeres, sino de una categoría social analítica que nos permite desde otros lugares justamente situarnos, ¿no? Hacer como bien lo dice la doctora Norma Blázquez, hacer como estas reflexiones situadas, diagnósticos situados en contextos concretos y específicos. Entonces, hay un antecedente o hay varios antecedentes que ya la doctora Tamara presentó de manera muy clara y bueno, que la verdad yo creo que nos han permitido
como tener un anclaje importante para pensarnos y resignificarnos en estos entornos de prevención de las violencias de género, pero también de cómo atender todos los días y de mejor manera. Cuando digo de mejor manera, evidentemente eso es en apego a los protocolos, en apego, por cierto, a esta taxabilidad que a partir de la CIGU, pues, y de los trabajos de mujeres feministas, de la CIEG y de otras entidades y comunidades, pues hoy son una realidad en nuestra UNAM y eso me parece muy importante. Efectivamente, la Comisión Especial, antes llamada de Equidad de Género del Honorable Consejo Universitario y ahora de Igualdad de Género, me parece que sienta bases muy importantes para la construcción, la hechura, digámoslo así, de lo que hemos ya conocido en estos años como la política institucional para la igualdad de género, yo diría la igualdad sustantiva en nuestra UNAM. Y hay un documento importante que en esa etapa, estoy hablando de 2010, pues a la fecha, ¿no?, en que se publican los lineamientos generales para la igualdad de género, también se trabaja un documento básico para la política institucional de género en la Universidad Nacional. Por supuesto, el CIEG ha sido un centro que ha aportado maravillosamente argumentos, marcos teóricos, metodológicos para el trabajo que se ha realizado en nuestra universidad. Y bueno, por supuesto, la Escuela Nacional de Trabajo Social no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello es que en 1996 se crea en nuestra escuela el Centro de Estudios de la Mujer, hoy llamado Centro de Estudios de Género, a cargo desde entonces de la doctora Julia Chávez Carapia y también actual coordinadora del programa de maestría en trabajo social, que sin duda alguna pues coloca en la escuela ya desde estos años y bueno, previos también, pero sobre todo desde 1996, el tema de género, de igualdad, el tema de equidad como parte, ¿no?, de esta formación que en trabajo social se lleva a cabo. Y bueno, pues la Unidad para la Igualdad de Género, digo, perdón por estos brincos cronológicos tan tremendos, pero por cuestiones de tiempo no me quiero detener mucho ahorita en cronologías. Pero justo es en octubre de 2018 cuando la segunda gestión a mi cargo, cuando se impulsa la creación de la denominada igualdad para la Unidad para la Igualdad de Género en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que está enmarcada en ese momento en el acuerdo rectoral que establece justamente acciones en contra de la violencia de género y se enuncia, voy a citar, la creación de políticas institucionales que promuevan ambientes libres de violencia y permitan la promoción de la equidad de género como una condición necesaria para lograr la igualdad de género. Fin de la cita. Y por supuesto también está cobijada esta UNIGENS en el protocolo para la atención de casos de violencia de género que en su momento, bueno, pues también hubo una comisión importante que participamos en esta elaboración de un protocolo que por supuesto es perfectible, pero que sienta las bases, yo diría, inéditas de un camino, de una guía que se enmarca en normatividad jurídica, social, integral, para poder atender los casos que se presentan o se han presentado en nuestra universidad. Los propósitos de la UNIGENS, ¿cuáles han sido y cuáles son? Atender, acompañar, dar seguimiento a casos de las personas afectadas por violencia de género o por discriminación por condiciones de género en nuestra escuela. Además de contribuir al logro también de la igualdad mediante la promoción de acciones con perspectiva de género. Yo creo que
En el caso de una disciplina, de una profesión como la nuestra, trabajo social, la perspectiva de género, las teorías feministas, la formación con enfoque de derechos humanos y de inclusividad son fundamentales. Y bueno, la verdad me da mucho gusto que ya en esta modificación que se concluye del plan de estudios de la licenciatura en trabajo social en 2019, también la escuela sea pionera en contar con materias obligatorias, en género y en perspectiva de género, tanto obligatorias como optativas. Me parece que esta modificación al plan de estudios fue muy importante y esta formación y capacitación que se da, y ahora con todo el apoyo de la CIGU, por supuesto, del CIEC, pues sigue siendo fundamental. Bueno, se definen principios de la UNIGENS como la confidencialidad, el respeto a la privacidad, la accesibilidad, la transparencia y la inclusión, para poder delinear, digamos, con base en instrumentos internacionales, nacionales y de la propia UNAM, brindar una atención especializada en los casos de violencia de género y el acceso a la igualdad. Entonces, la UNIGENS se diseña a partir de dos ejes de intervención. La primera es la atención integral personalizada, grupal y comunitaria. La segunda, el segundo eje, es la creación de espacios colaborativos de reflexión sobre la igualdad de género, los derechos humanos, la violencia, la interseccionalidad, la diversidad sexogenérica, entre otros, pero también prevenir las violencias y las discriminaciones. La creación de la UNIGENS implicó revisar requerimientos con el fin de generar espacios de atención directa a nuestra comunidad escolar, a nuestra comunidad administrativa y académica. Y el equipo interdisciplinario se conformó por trabajadoras sociales, por una trabajadora social, yo diría dos en principio, porque la licenciada Gaby Gutiérrez, no obstante que tenía otras responsabilidades, fue de verdad fundamental en el desarrollo y en la creación también de la UNIGENS. Además de dos psicólogas especializadas en esta atención, y, por supuesto, el área jurídica de la escuela, que, por cierto, ahora cuenta, además del jefe de oficina jurídica que ha encabezado esta área, cuenta con una abogada formada en perspectiva de género. Así también, en el caso de la UNIGENS, el acompañamiento de las personas orientadoras en contra de la violencia de género fue fundamental para atender académicas, a académicos, alumnado y, repito, personal administrativo de nuestra escuela. En el caso de la atención personalizada, se han considerado definiciones y procedimientos que el protocolo para la atención de casos de violencia de género de la UNAM ha establecido y, por supuesto, las normatividades universitarias. El propósito de la atención personalizada, por ejemplo, ha sido brindar un espacio seguro a las mujeres y a las personas que han vivido violencias o discriminaciones, con el propósito de resignificar la experiencia e identificar la violencia como una transgresión también, por supuesto, a los derechos humanos. Para la atención a la comunidad, la UNIGENS considera las situaciones, por ejemplo, de exclusión, de vulnerabilidades, y comprende o se comprende en dos momentos esta atención. La primera, la acción realizada por trabajadoras sociales, y el segundo es el acompañamiento por profesionales, psicólogas, que, repito, conforman la UNIGENS. En este sentido, hay, digamos, varias acciones que se llevan a cabo, pero nos parece importante subrayar la detección de necesidades de las personas usuarias, ¿no? La contención en casos de crisis es muy importante,
el reconocimiento de la violencia de género vivida, la identificación de los tipos de violencias que presentan las personas usuarias y además comentar, pareciera quizás no trascendente, pero sí lo es, el haber asignado un espacio exclusivamente para el equipo de trabajo, es decir, un espacio para la atención grupal y comunitaria y un espacio y otro espacio privado para la atención personalizada. El seguimiento de los casos por parte de esta unidad proporciona, por supuesto, acompañamiento psicológico y no está condicionado al inicio de una queja. Se brindan herramientas para fortalecer, digamos, escenarios emocionales, es decir, identificación de emociones, de comunicación asertiva, de establecimiento de límites, incluso de la propia co-construcción de estrategias para identificar y cómo identificar casos de violencias y cómo brindar protección, la revisión del impacto y expectativas que en un momento dado se generan en este acompañamiento. Hay otro eje muy importante de atención en el caso de la UNIGENS, que justamente es la creación de espacios colaborativos de reflexión sobre la igualdad de género, de los derechos humanos. Si bien por un lado se atienden los casos de violencias de género, también por otra parte se abren espacios en donde la comunidad reflexione colectivamente, trabaje en las diversidades sexogenéricas, en la interseccionalidad y participe con acciones de prevención de violencias. Por supuesto, se fomenta mucho la cultura de la prevención y de estos ejercicios tan importantes para desnaturalizar a las violencias, ¿no? Esa normalización de las violencias que pues permea en nuestras, en sociedades como la nuestra o en instituciones en donde pareciera ser que las violencias son naturales o normales y de ninguna manera. Bueno, finalmente, la UNIGENS entonces se crea también con grupos de reflexión entre pares. Esto es muy interesante porque el trabajo trasciende no solamente, repito, por el hecho de tener una denuncia, sino cómo trabajar entre pares para romper el silencio, el aislamiento que provoca la que provocan las violencias y entre mujeres también llevar a cabo estas reflexiones o narrativas que se van construyendo en escenarios tan sensibles como los que estamos hoy compartiendo. Estos espacios de reflexión sobre el feminismo, sobre las nuevas masculinidades y subrayo nuevas masculinidades que nos parecen fundamentales. La CIGU el año pasado llevó a cabo un seminario en el que asistimos para formarnos en estas concepciones de las nuevas masculinidades. A mí me parece que son espacios fundamentales para la formación, para la sensibilización, así como lo son, por supuesto, las modificaciones a los planes y programas de estudios. Bueno, fortalecer estas áreas, fortalecer las acciones y prevenir la revictimización por parte de quienes encabezan o encabezamos áreas de toma de decisiones o que nos ubicamos como parte de las autoridades universitarias, me parece y nos parece muy importante consolidar y seguir trabajando en la apropiación de espacios de otras, de otros actores de las comunidades, de, repito, del personal administrativo, del alumnado, del profesorado y en este sentido, bueno, pues seguir contribuyendo como lo ha hecho la UNIGENS en la escuela y con todos los aprendizajes, reitero,
que las colectivas, que las mujeres organizadas, que las mujeres y los movimientos feministas, pues nos han aportado, me parece que es tarea de todos los días. También creo que la doctora Carola comentaba que no es o no son acciones o actividades de un solo día, tiene que ser un trabajo permanente que justo vaya construyendo nuevas formas de convivencias para, repito, desnaturalizar acciones violentas o de violencias que de repente se van reproduciendo y se normalizan. Bueno, a grosso modo, es la UNIGEN, y me da mucho gusto que mi directora, la maestra Carmen Casarratia, pues continúe con este trabajo y fortalezca a la UNIGEN como lo están haciendo en nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social y sobre todo como resultado de la participación activa de la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Cano. La importancia de la unidad de género para la igualdad de género en la ENS, la prevención y la atención, es un tema central. Y bueno, hace también un recorrido histórico. En 96 se crea el Centro de Estudios para la Mujer y se detonan ahí programas de investigación y programas también de posgrado. Eso es una cosa muy importante. Y por supuesto, el reconocimiento a la creación de esta unidad de igualdad de género, que también fue pionera en términos de su infraestructura y organización en nuestra universidad. Eso es importantísimo. Tenemos cerca de 25 comentarios que felicitan en Facebook a las ponentes, así que enhorabuena. 35 comentarios también que felicitan en YouTube la realización de este panel. Y tenemos ahora preguntas específicas. Para la doctora Tamara Martínez, ¿cómo empezaron? Pregunta por aquí Lidia Lada, ¿cómo empezaron para que los directores reconocieran la importancia de una coordinación como la CIGU y no solo la existencia de un comité de ética? Una pregunta muy interesante. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas personas están a cargo de... ¿cuál es el perfil de las personas orientadoras? ¿Son académicas, administrativas, trabajadoras? Ahí tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta más que planteo para la doctora Mari Frances y para la doctora Carola. ¿Cuántas personas están a cargo de las materias obligatorias? ¿Y estas materias obligatorias aplicarían para todos los campus? Y hay una pregunta también para la maestra Leticia Cano. ¿Cuál es, desde su perspectiva, la importancia de detonar unidades de género en las distintas dependencias universitarias? Y hay otra pregunta que la lanzo así de manera muy general, porque no tiene, digamos, una orientación particular para alguna persona de ustedes. ¿Hay cursos obligatorios para la concientización de los profesores? Es una pregunta interesante. Doctora Tamara, por favor. Gracias. Sí, bueno, pues de entrada, yo creo que aquí la primera pregunta de cómo fue que poco a poco los directores y funcionariado de la universidad consideró una necesidad la creación de la coordinación. Por ejemplo, a mí yo creo que está la maestra Leti Cano, que no me dejará mentir y que además participó de forma muy activa en toda la red de expertas. La UNAM tiene toda una historicidad, lo comentábamos en nuestras presentaciones, sobre la presencia de las académicas y las investigadoras y las mujeres activistas en materia de género. Y fue fundamental, ¿no? Yo creo que hay dos líneas muy claras que permitió la sensibilización y revisar y abrir esta posibilidad de entender que es una necesidad la perspectiva de género en la universidad y en las instituciones en general. Y una es el trabajo de las investigadoras activistas y la historicidad que tienen en la universidad y fuera de la universidad.
Yo hablaba de Rosario Castellanos, de Graciela, de por supuesto Marcela Lagarde, por ejemplo, pero también está Leti Cano, está Ana Buquet, está Marisa, está el CRIM, están muchísimas académicas, la Facultad de Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, muchísimas académicas que pusieron sobre la mesa desde hace muchos años los estudios de género, ya lo decía también Carola, ¿no?, en su presentación, y que poco a poco fueron impulsando distintas iniciativas. Yo creo que para mí la coordinación es llegar a una pieza, ya una estructura nueva, pero que ya viene articulada desde mi punto de vista, y claramente de continuar esta necesidad de articular en la universidad todo el trabajo que ya se estaba haciendo y poderlo impulsar y poderlo canalizar para poderlo arraigar y hacer permanente. Eso por un lado. Y creo que también vale mucho la pena, ya lo dijeron también las colegas que el día de hoy platicamos, es todo el trabajo de las mujeres más jóvenes, feministas y las estudiantes, y el poner sobre la mesa también la importancia y la necesidad de tener distintas estrategias dentro de la universidad para erradicar la violencia de género. Y con ello, además, lo comentaba también Frances en su presentación, con ello, además, pues todos los problemas sociales que tenemos como país a nivel de la violencia de género, que se ha hecho una prioridad urgente y necesaria de poderlo hacer. Entonces, cuando uno ve estos elementos, dices, bueno, ¿qué sigue, no? Pues atender, ¿no? Primero. Y luego, pues prevenir, por supuesto, decir, esto es una urgencia, ¿no? Y además, bueno, en un contexto de un país altamente violento y violento contra las mujeres, ¿no?, que va directamente a atacar a sus mujeres, ¿no?, a lastimar a las mujeres, a llegar a niveles de feminicidios, estamos hablando de 10 a 11, ¿no?, por día. Pero creo que también se trata de un mundo actual en donde también se visibiliza, ¿no? Y yo creo que aquí podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el Me Too, ¿no? Todo el movimiento de lo que le han llamado algunas especialistas la cuarta ola, es lo que creo que también lleva a todo este contexto. Entonces, lo podemos ver a nivel macro, y creo que también, pues, cómo se une a nivel micro si pensamos que nuestra universidad es un universo, pues, muy representativo de un país como el nuestro. Pero bueno, finalmente es un universo en medio de todo un contexto mucho más amplio. Entonces, bueno, creo que mi primer respuesta o la respuesta a esa primer pregunta va por aquí, ¿no? Y el otro punto ya en más concretamente con el tema del programa de orientadoras comunitarias, pues son perfiles principalmente hoy día de académicas, académicos también, y de trabajadores y trabajadoras administrativas y administrativos. Les comentaba que tenemos más de 120 orientadoras y orientadores comunitarios, pero también estamos próximamente a abrir una convocatoria para el estudiantado. Y bueno, algo muy importante es que este perfil principalmente tienen un componente de voluntaria y voluntariado, ¿no? Creo que es importantísimo que se tenga en su naturaleza un perfil de ser voluntario y voluntaria. Y el otro perfil también, el tema del trabajo comunitario, ¿no? Personas comprometidas que quieran hacer cosas por sus comunidades, que quieran transformar a sus comunidades y acompañar y saber escuchar de forma activa, porque a veces creemos que por el hecho de estar comprometidos, creemos que el camino tiene que ser como nosotros planteamos, y creo que aquí se trata de un diálogo y de una construcción colectiva, de esa escucha activa entre todos y todas, y seamos promotores para la igualdad, y obviamente también pues un interés a las temáticas de género, ¿no? Yo creo que con manifestar ese interés, nosotras nos encargamos de capacitar. Entonces, no necesariamente las personas universitarias, porque además es un programa para universitarios y universitarias, no necesariamente necesitan conocer y saber y ser expertas y expertos o especialistas en género, pero sí necesitan tener el interés por aprender en la temática y que puedan después acompañar, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Tamara. Frances, por favor, adelante.
Gracias. Bueno, nosotros tenemos que han impartido la materia obligatoria de género comunidad 59 profesoras, aunque actualmente la están dando 30, ¿no? En cuanto preguntabas esos datos. Tenemos además muchísimas profesoras que imparten materias obligatorias u optativas que tocan el tema de género, pero específicamente esta asignatura la trabajan, bueno, ahorita tenemos 28 grupos, pero tenemos como casi 60 entre profes, casi la mayoría son profesoras, aunque también tenemos algunos profesores que imparten esta materia. Y bueno, cursos y talleres para profesores y trabajadores, se pretende que sean obligatorios, que todos los tengan que cursar, y sobre todo, aunque no haya una cuestión punitiva asociada a esta obligatoriedad, sí que haya esa sensibilización de que esta obligatoriedad sea, pues, por parte de toda la comunidad, que sea algo aceptado por la comunidad, ¿no? Y estamos trabajando en ello. Ya tenemos, pues, los perfiles de los talleres y estamos por implementarlos. Vamos a hacer un pilotaje con apoyo de la CIGU en este periodo intersemestral que viene. Muchísimas gracias, doctora Frances. Doctora Carola, por favor. Bueno, la asignatura de violencia contra las mujeres, genealogía, actualidad y resistencias, se ha estado impartiendo como asignatura optativa y se ofrece tanto en los semestres pares como en los semestres nones. Tenemos, tanto en el sistema de universidad abierta y a distancia y en el escolarizado, no tenemos muchos grupos, tenemos aproximadamente 10 grupos y la idea es que al ofrecerse en ambos semestres, pues implica que se va repartiendo la comunidad, no solamente una optativa que se programe en semestres pares, sino se programa en ambos semestres. La propuesta de que se convierta en una asignatura de carácter obligatorio, por supuesto, va acompañada de incrementar el número de grupos. Actualmente, quienes imparten los grupos, en el caso de la facultad, sí son puras profesoras. No hay ningún varón que esté impartiendo todavía las asignaturas. No es restrictivo que esto no pueda suceder así. Y esta asignatura, al volverse obligatoria, sí, se estaría impartiendo igual en semestres pares y nones, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y si no se han cursado en ese momento, no se va a poder hacer la inscripción para la parte terminal de ninguna de las licenciaturas. Va a haber una posibilidad de cursarla en cualquiera de esos semestres y también, además de esta asignatura que estaría volviendo obligatoria, por supuesto también se han programado cursos para profesoras, para profesores, para personal administrativo y estamos también por abrir un curso para los ayudantes de profesor. Porque tiene que ser un esfuerzo que no solamente sea llevar una materia por cumplir un requisito, sino la idea es ir cambiando la cultura, ir pensando en deconstruir todo lo que está, en ir viviendo y que sea parte de la forma de vida, que se vaya pensando en la igualdad, no solamente por cubrir crédito, en este caso, bueno, no lleva créditos, es simplemente el cursar la asignatura, sino simplemente por cumplir y cursarlo, sino que se vea justamente como un elemento a más largo plazo de ir estableciendo relaciones más igualitarias en todos los ámbitos. Muchas gracias, doctora Carola. Maestra Cano, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que las comisiones internas de igualdad de género en las entidades, dependencias, realizan una labor central justamente para avanzar en estos temas de la igualdad sustantiva, ¿no? Esto es por un lado, y por supuesto en nuestra escuela hay comisión interna, pero sí en el caso de las denominadas unidades, que en el caso de la escuela es Unidad para la Igualdad de Género, sí me parece muy importante contar con equipos inter y multidisciplinares, sí formados, con perspectiva o en perspectiva de género, para poder atender a las comunidades
desde otra visión, desde otros lugares, porque pues ya lo decía la doctora Tamara, en estos escenarios de violencias, de situaciones que la verdad, lo digo francamente, no tendríamos por qué estar hablando de violencias, ¿no? Es que de verdad es increíble cómo todos los días en los medios de comunicación, en los escenarios sociales, políticos, hay violencias. Entonces, sí ha sido un flagelo, es un cáncer, ¿no? Es como una enfermedad crónica que se reproduce de manera galopante todos los días. Y en estos contextos estamos entonces, sí, nos vemos en la necesidad imperiosa de conformar estos equipos especializados en la atención a comunidades sensibles. Insisto, para prevenir, para acompañar y sí, tenemos toda la razón, para erradicar de una vez por todas las violencias de género y las violencias hacia las mujeres, ¿no? Igualmente me parece que cuando se coloca el término obligatorio está muy asociado con lo punitivo, ¿no? Entonces yo quisiera hablar más bien de cursos inclusivos en donde hay participación de género masculino, femenino, de diversidades sexogenéricas. Porque, repito, no podemos hablar solo de hombres y mujeres, ¿no? En un mundo de diversidades. Y a mí me parece que los cursos inclusivos o incluyentes, dice alguna colega, suman mucho en ir fortaleciendo sensibilidades comunitarias, ir tejiendo fino y sobre todo pensar que cualesquiera persona hemos sido o podemos ser víctimas de violencias, ¿no? Entonces, sí, son muy importantes. Creo que cada día, cada vez más, se suman a estos espacios de reflexión. O sea, yo quisiera como que no se viera como estos cursos para poder tener los puntos para el PRIDE, para el PAPIME, sino más bien como espacios en donde construyamos en colectivo reflexiones para nuestras comunidades y podamos llevarlas a las aulas presenciales, virtuales, digitales, a distancia, y podamos dialogar todas, todos, todes en estos temas tan importantes, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leti Cano. Pues vamos cerrando ya, si les parece, para no alargarnos más. Hay más comentarios en YouTube y en Facebook comentando y celebrando esta mesa. Y pues un último comentario, doctora Tamara, para ir cerrando nuestro panel. ¿Alguna última reflexión que quiera comentar? Pues nada, yo creo que invitar a la comunidad que nos escucha y bueno, que ojalá estos espacios se repitan constantemente. Me parece que solamente sensibilizándonos y solamente conversándolo y trabajándolo constantemente, me parece que vamos a llegar a esa transversalización y por supuesto a institucionalizar y permear en todas las comunidades y los programas pues una política con perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, pues celebrar mucho estos espacios. Gracias, Edgar, gracias, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por esta iniciativa y que vengan más. Gracias. Muchas gracias, doctora Tamara. Frances, por favor, un último comentario, reflexión. Gracias, pues yo decirles que la Facultad de Filosofía y Letras está abierta para esta temática, trabajando en ella y que pues estamos abiertos a todas las voces, que se manifieste la comunidad, que se integre a la discusión y que se integre a las propuestas, ¿no? Porque eso es lo que va a enriquecer y va a apoyarnos en la resolución de los problemas y así como en el tejido comunitario, que es muy importante para nuestra facultad. Muchísimas gracias, doctora Frances. Doctora Carola, por favor.
Sí, también muy breve. Creo que tenemos avances significativos, pero todavía falta mucho para seguir trabajando. Tenemos que seguir avanzando en la investigación, en la docencia, en el análisis, en la incorporación de la perspectiva de género, también en la recopilación de datos y el análisis de los datos, y que nos permitan generar políticas. Creo que todavía tenemos muchísimo camino por delante como comunidad entera. Muchas gracias. Bueno, gracias al Centro de Estudios Sociológicos por la invitación. Muchas gracias, doctora Carola. Maestra Leticia Cano, una última réplica. Gracias. Bueno, pues decirles que desde el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales les mandamos un abrazo, de verdad nuestro mayor reconocimiento, y también estamos con muchas expectativas y enorme alegría porque cada vez llegan a este consejo, a esta coordinación y a este consejo académico, planes y programas de estudios que se están modificando para incorporar contenidos con perspectiva de género, asignaturas de permanencia para titulación o que modifican los planes. Entonces, claro, en ciencias sociales y también en otras ciencias y en otras disciplinas se está dando justamente o se están dando estos procesos, pero desde las ciencias sociales nos da mucho gusto que así sea. Y bueno, aprovechar ahora como coordinadora de CACS, enviarles de verdad un afectuoso saludo, mi mayor gratitud. Y doctor Tafoya, muchas gracias por la invitación. Directora querida, doctora Carola García, gracias. Gracias, doctora Frances Rodríguez, directora de Filosofía y Letras, y mi querida doctora Tamara Martínez, de verdad, muchas, muchas gracias y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Leticia Cano. Como ven, la universidad se ha estado poniendo desde hace muchos años a la vanguardia en este tema. Está al frente de muchas reflexiones, lo mismo que en otras universidades, pero estas reflexiones se quedarán en estos repositorios y seguramente servirán para que otras universidades, otras instituciones educativas incorporen estas políticas, estas reflexiones, estas orientaciones temáticas y de investigación a sus propias políticas en materia de igualdad y equidad de género. Por eso es que estamos haciendo este tipo de paneles de conversatorios, porque estamos seguros que va a servir para otras, como ejemplo para otras universidades. Y bueno, no tengo más que decir que gracias a las maestras, a las investigadoras, a las administrativas, trabajadoras y sobre todo a nuestras estudiantes que han estado impulsando desde hace muchos, muchos años estos temas, estas problemáticas, las han visibilizado para erradicar, prevenir y atender la violencia de género. Y bueno, pues nos queda a nosotros los hombres, los maestros, los administrativos. Como dice Rita Segato, nos toca a nosotros hacernos cargo también o fundamentalmente de este problema de las violencias contra la mujer y las violencias de género. Muchas gracias y ha sido un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a la audiencia. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.